Yo creo que entramos en un nuevo ciclo y obviamente ese nuevo ciclo implica la necesidad, obviamente, de liberar las exportaciones, dejar funcionar los mercados, sí o sí hacer la ganadería más competitiva para que pueda salir al exterior. Eso es corregir el retraso cambiario, básicamente, sacar las retenciones, eliminar los ROEs, los permisos de exportación y todo esto. Y bueno, a partir de ahí se va a desplegar el potencial ganadero que últimamente estábamos depreciados en el mundo, digamos, ¿no es cierto? Teníamos, y por suerte, como commodities, la carne fue lo que menos bajó y lo que más se sostuvo, ¿no es cierto? A pesar de la crisis china y de la baja que ha tenido China en su crecimiento.